Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con el equipo Garmin en el Santos Tour Down Under. Estamos aquí con Iker, que se me ha escapado. A ver, ven y saluda, que está todo el mundo esperando tu saludo. ¡Hola! Bueno. Antes de empezar, hay aquí una cosa que pone, hay prototipo disponible. Bueno, pues nos vamos a equipamiento y esto es de las cosas nuevas que hay. Tenemos un prototipo que cuantas más veces lo probemos en carrera, más progreso hace en la barra esta de progreso. Y sin más dilación, vamos a ir... me ha abandonado mi hijo. ¿A dónde vas, muchacho? ¿No? Ah, vale. Bueno, no importa que tosas. Bueno, y vamos a correr ya la primera carrera con Von Holf, Morton, Dennis, Haas, Kreder, Bauer y el corredor favorito de Iker que se llama... Navardauskas. Así que allá que vamos. Le he dejado el... digamos, la configuración de bicicleta que viene por defecto, porque es una etapa llana en la que no hay ninguna historia. Y como no voy a ir a por el premio de la montaña, porque vamos a dar aquí un poco morcilla con Navardauskas ahí al sprint, a ver si conseguimos hacer algo. Tenemos aquí a Navardauskas y a Haas, que son, y junto con el Bonhof, que son nuestros, aunque aquí ponen a Navardauskas y Haas, Navardauskas dos estrellitas y Haas una. Bueno, pues está Bonhof, que también es bastante... Hola y bienvenidos. Bastante el bueno. El perfil es totalmente llano. Hoy deberían rodar a buen ritmo. Bueno, a ver si luego lo hago luego y le bajo el volumen, porque si no, esto no quiero aguante los comentarios de Carlos de Andrés. Bueno, vamos a meter a todo el mundo hacia adelante. Vamos a ver, Morton, que es el primero. A ver, un poquito. Ah, sí. Morton bien. Bauer también bien. Kreder también bien. Ataque en la cabeza del grupo. Bien. Así, así, hay que probar. Bonhof, muy bien también. Haas, no. Y Navardauskas, que ha llegado también. Perfecto, que es nuestro líder. Y vamos a poner a Dennis. No, Dennis no. A Kreder tampoco. A Morton. Morton vamos a ponerle con Navardauskas. A que vaya con él. Y ya está. Aunque en lugar de Norton. O Morton, perdón, vamos a ponerle a Bauer. Bueno, ha llegado ya Haas, sí, ya ha llegado Haas, que se ha puesto ahí a tirar. Varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada y han puesto varios hombres al frente del grupo. A esa altura yo creo que va bien, ¿no? Sí. Bueno, despedimos la conexión. Quiere irse en solitario. Y nos vamos a ver en la subida al puerto montaña de primera categoría, Iker. ¿Tú qué crees? Sí. Sí, ahí en el primer puerto. Creo que pues... Al inicio un el puerto. Grupo está intentando volvemos. Separarse del hasta pelotón. Dentro un segundo. Bueno, estamos ya de vuelta. Vamos a. Con menos ir, de 20 kilómetros por disputar, 23 la escapada mantiene más de un minuto de ventaja. Kilómetros, todo hay puede una pasar escapada aún. De dos corredores, porque uno de ellos ha pinchado y al final lo hemos absorbido. Queda 1.25. Y. No algunos sé equipos cómo, están cómo tirando del grupo para la reducir cosa. La diferencia con los escapados. Bonhof es tiene... el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Bonhof tiene un menos 5. Haas tiene un más 1 y Navardauskas un menos 4. Es decir, Navardauskas no debería ni siquiera plantearse el tirar. Y tenemos por aquí a Dennis, que va a empezar la subida. Y podría hacer aquí yo una historieta, pero es que no quiero hacer historieta. No quiero hacer historieta, vamos a subir ahí el puerto.
El puerto que los se va a poner. Están llegando a las rampas del 10%. Los que se va a poner están entrando los últimos en 15 kilómetros. Tochón. Parece que no hay entendimiento en la escapada. Tiene un 76. Los corredores siguen decididos a probar por su cuenta. Vete tú a saber si va a poder. Estoy ahí subiendo a saco. Luego hay un pequeño descenso. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada. Porque Denis, estoy ahí metiendo un ritmo. Wyatt, Haas aguanta. El que me parece que no va a aguantar es Navardauskas, que se ha quedado por ahí fuera. Bueno, Denis, voy a intentar hacer aquí el juego del almendruco. Y por ahora. Un ataque demoledor para irse en solitario. Ha servido para hacer el juego del almendruco. 37 segundos, 33 no nos va a dar para hacer aquí. Y además quedan 10 kilómetros. Están entrando en los últimos 10 kilómetros. A ver, que se me había ido la grabación. Voy a ver si podemos. A ver, con Van Hoff está muy atrás. Navardauskas está mejor. Y Kreder, que es el otro, está también bien. Vamos a ver si Navardauskas se puede poner detrás de. Pero tiene un menos 4. Kreder. Y. Papi, pero tiene un menos 4. Ah, no. Espérate. Kreder, tú te puedes poner detrás de Haas, Kreder. Si quieres, ¿eh? Y Navardauskas, tú detrás de Kreder. A ver si podemos hacer aquí papi, alguna cosa. Van Hoff tiene un menos 5. Kreder no va a poder. Papi, y Navardauskas también. Sí, Van Hoff también tiene un menos 5. Bueno, pues lo vamos a dejar. Con Denis hemos intentado salir, pero ha sido imposible. Así que nos vamos a poner detrás de Howard con Haas. Y a ver si podemos hacer alguna cosa. Mira, Navardauskas ya ha llegado, pues Kreder fuera. Kreder, quédate fuera y Navardauskas, ponte detrás de Haas. Si puedes, y te tomas ya el gel. Los corredores están entrando en los últimos 5 kilómetros. Vamos a ver por qué Denis no va a llegar. Nos van a pillar, vale. Vamos a ver con Haas y con Navardauskas. Sí, conseguimos Navardauskas ahí, Haas. En teoría, a Haas, han sido cazados yo por le el he grupo. Dicho que vaya detrás de. Ahora va a ir detrás de Matthews. A ver si podemos ponernos en buena posición. Haas detrás de Michael Matthews. Ponte, vale. Y a 99, igual que Navardauskas, a 99. Bueno, vamos a ver los dos, tres. ¡Por Dios! No fastidies, hombre. No fastidies. Bueno, ahí vamos con Haas, pero qué pena porque nos han interrumpido y vamos a quedar segundos. Victoria para. Qué lástima, qué lástima. No lo hemos conseguido, Eker. Ha sido un. Ah, nos ha entorpecido un pequeño. Y estamos esperando a que lleguen el resto de corredores. Maldito roedor. Y nos ha hecho polvo. Bueno, vamos a ver si llegan estos que se han caído o se han quedado hechos polvo. Bueno, yo creo que se han quedado porque quitando Amstrad este que tenía un 75, promete. Pasa que en llano tiene muy poco. Bueno, pues nada, segundo y cuarto. No está nada mal. Vamos a acelerar esto un poquito. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy. El día de Navardauskas, lo que me parece muy bien es que nos ha. Este tío de ahí, del Belkin, creo que ha sido. Vamos a ver la repetición, la parte final de la repetición. A ver quién es la mala persona que nos ha interrumpido. Ahí tenemos a Haas. Vamos a verlo desde esta perspectiva, que mola bastante más. Ahí se han puesto. A ver, ahí tenemos a este. A Lancaster es el que nos ha interrumpido, que se ha quedado después de tirar del grupo. Y entonces ha sido cuando no hemos podido. Vamos a avanzar un poquitín por aquí. Ahí atravesando el coche. Y luego ya ahí Haas lo ha hecho muy bien. Pero nos han faltado
unos metros. Nos han faltado unos metros, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a salirnos. El podium, Michael Matthews, primero, Haas, segundo, y Sutton, tercero. Y Navardauskas, cuarto. Nos ha gustado un montón. Esto, perfecto, vale, no te pongas tan contento, chico. Se ha puesto muy contento ese, ¿eh? Bueno, en general por puntos, evidentemente Michael Matthews, Haas segundo y no, Navardauskas en cuarta posición. De, hasta cuando ya sea de sí, pero Navardauskas hoy no, en la etapa de hoy no ha hecho mucho. Ese, además tenía muy ¿quién mal. Es? Este es Santa Romita. Este Navardauskas. Bueno, Saramotins. Este se llama Saramotins. El que he puesto ha quedado Navardauskas. Navardauskas ha quedado cuarto. ¿Cuarto? Sí. Vale, que viene. Así es que no ha podido, no ha podido ser. ¿Ese es Navardauskas? No, ese no es Navardauskas. Este es Matthews. Matthews ha quedado primero como mejor joven. Y Navardauskas, como no es joven, no ha quedado primero. Y Haas ha quedado segundo, que ese sí que es joven. Y luego la general por equipos, pues... ¿Quién es? El Orica Greenway, chiquer. Este no es Navardauskas. Navardauskas hoy no ha hecho nada porque tenía un menos 5. Es decir, hoy estaba realmente mal Navardauskas. Menos 4. O menos 4, es verdad. Y estaba realmente mal. Pero a pesar de estar mal, ha quedado cuarto. Si llega a estar bien, vamos, queda primero seguro. Bueno, pues dejamos ya la etapa. Vamos a borrar esto de aquí, que no lo queremos para nada. Y dejamos ya para la etapa número 2, que es etapa llana entre Prospect y Stirling. Y tiene dos puertos, de uno de tercera y uno de cuarta, con dos sprints especiales y un segundo porque sprints, sí. Vale, el primero que nos piden es Olop. Vale, pues... Bueno, pues lo dejamos aquí y nos despedimos hasta el siguiente vídeo, Iker. Sí. Pues hasta luego. Adiós. Hasta luego.